Un proyecto de presupuesto de ley de ingresos para el ejercicio fiscal del 2018 por 1.824.124.733 pesos fue aprobado por el Cabildo de Cajeme. Durante la sesión extraordinaria de Cabildo, se informó que no habría incrementos ni del agua ni del predial, salvo los ajustes del 4% del índice de precios al consumidor recomendados por el ISAF. Es un proyecto austero, no hay incrementos sustanciales. De hecho, el predial permanece la misma fórmula. En el tema del agua, a pesar de la recomendación que hizo la Comisión Estatal del Agua, no se hizo el incremento que solicitó, que era de 5.75 pesos más. Durante la sesión, el regidor Joaquín Armendáriz del PAN propuso que el impuesto predial no se topara al 10%, sino al 4%, tras los cambios suscitados por la Suprema Corte de Justicia al fallar para que los municipios pudieran proponer sus incrementos. Entre otros de los puntos aprobados en la sesión fueron los cambios a la Ley 195 de la Constitución Política del Estado de Sonora, para que los alcaldes que buscan reelegirse no deban separarse de su cargo. Cambios que en el caso particular de Sonora se requiere que la mitad de los ayuntamientos lo aprueben. Esto surge de un movimiento ciudadano que viene de años atrás, ¿no? Yo fui copartícipe de ese movimiento cuando estaba en la Cámara de Comercio, y bueno, que se legisló apenas en la 62ª legislatura federal y que se está condicionando todavía aquí en el estado de Sonora, obviamente previendo lo que es el proceso electoral que se presenta el año que entra. Con imágenes y edición de Edgardo Félix, informó para las Noticias TVP, María Celeste Rivera.